Buenas tardes, soy Ana Rebeca Prada del Instituto de Estudios Bolivianos. Estamos aquí reunidos en el Debates hacia el Bicentenario, Visiones Generacionales sobre la Nación Boliviana, en la tercera mesa, La Intelectualidad del 900 y del Centenario, Mujeres, Liberalismo y Modernismo. Tengo el gusto de estar acompañada por Vicky Ayllón, por Freddy Vargas y por Nibardo Rodríguez, gente con la que de una u otra manera he trabajado en diferentes instituciones. Estoy muy feliz de que hayan aceptado participar en esta mesa. Vamos a empezar inmediatamente con la intervención de Vicky. Voy a presentarla. Vicky es poeta, narradora y crítica literaria, ha publicado dos libros de poesía y cuento, otro de crónica y uno de ensayo. Como coautora, ha publicado varios libros de antología, ensayo, etcétera, entre los que se destaca la antología del nuevo pensamiento boliviano con Silvia Rivera Cusicanqui. Ha formado parte de los colectivos editoriales de varias revistas literarias. Dirige la editorial alternativa Pirotecnia. Y ha estado a cargo de varias columnas de periódico, programas de radios y TV sobre arte y literatura. En colaboración con la crítica mexicana Cecilia Olivares, ha realizado un trabajo de investigación sobre narradoras bolivianas del siglo XIX y XX como parte de la investigación sobre la historia de la literatura boliviana elaborada por Blanca Bitúcter en 2002. Ha editado y prologado la obra completa de Lindaura Anzuategui, la segunda edición de Pirotecnia de Hilda Mundi y dos tomos de la obra completa de Yolanda Bedregal. Su producción sobre la obra de Adela Zamudio incluye el prólogo a la tercera edición de su novela Íntimas, edición y prólogo a los cuentos y a la poesía, este último junto a la poeta y crítica literaria Mónica Velázquez. El libro de ensayo El pensamiento de Adela Zamudio y la selección, edición y prólogo de la obra reunida de Adela Zamudio en la Biblioteca Boliviana del Bicentenario. Vicky ha mandado la siguiente propuesta. El título de su ponencia es Literatura del Centenario. No de modernista, sino de moderno. Y este criterio luego también va a ser tomado por Blanca Bethewter en el análisis que hace de la literatura de Jaimes Freire en su Historia de la Literatura Boliviana. Un poco aquí hay la intención de contraponer la modernidad, digamos, dentro de distintos ámbitos, tratando de separar lo que significaría lo moderno para la historia, para las ciencias sociales y para la literatura. Y este es el punto fundamental sobre el que voy a asentar los dos casos que les presentaré a continuación. Es decir, estas acepciones de Julio de la Vega y Blanca Bethewter sobre Ricardo Jaimes Freire, sobre su obra, de que no sería propio verlo solamente desde el punto de vista de la corriente modernista, sino desde la modernidad, digamos, desde lo moderno que instaura su literatura, está estableciendo, ¿no es cierto?, un parámetro que se parece un poco a los bordes que representaría una especie así de, digamos, en términos de bordeo, de un campo literario, un campo específico alejado de las preocupaciones que están relacionadas sobre todo con la historia y con la política. Es decir, ¿qué de específico habría en esto de en una literatura que podría considerarse moderna? O variando la formulación de la pregunta, ¿qué de moderna, ¿no? ¿Cuán moderna sería una literatura en su relación con los discursos históricos y los discursos políticos? Entonces, aquí estamos cuando tanto Julio de la Vega y Bethewter se refieren a la literatura de Jaimes Freire como una literatura moderna, en los hechos están poniendo en conflicto el peso de lo histórico en la literatura en su variante política y estableciendo, por lo tanto, un campo de conflicto. Ese campo de conflicto para
Para Blanca Bietheuster, por ejemplo, es lo que ella denomina la angustia cívica. Para ella, la angustia cívica estaría representada por un conjunto de textos literarios que tienen como común la tensión, tienen una tensión que gira en torno a la realidad, ¿no? Y cuyas reflexiones están asentadas sobre lo que ella llamaba el tapiz nacional. Entonces, esta angustia cívica en la literatura lo que está mostrando es el peso de la realidad y los debates de la realidad, ¿no? Que son muy, además, contemporáneos, por eso hablamos de este tapiz nacional, en la obra literaria. Entonces, así, lo que se va dibujando es que estamos hablando de un campo literario deleznable. Un campo literario que a más se acerca al discurso histórico, más responde al discurso político sobre todo, es menos moderno, digamos. Y entonces establece también el otro espacio, que es el de la angustia en la letra, porque para ser un texto moderno debe enfrentar esta angustia de cómo resolver, digamos, lo histórico, lo político, etcétera, pero resolver en la escritura, en las reflexiones. Y entonces ahí se nos aparecen tras este pequeño campo conceptual, digamos, que conflictúa no tanto el modernismo, sino lo moderno, a través fundamentalmente de la obra de Ricardo Jaimes Freire, pero lo moderno en la literatura, que se aleja, digamos, o tiene sus especificidades de lo de la modernidad, digamos, de las ciencias sociales o de la historia. Entonces, esa angustia cívica que llamaba la Blanca Bietheuster, ¿no es cierto?, de este peso de la historia y la política sobre la literatura, posiblemente se ha sentido con mucho mayor presión precisamente en los escritores del centenario, que no vamos a hablar de generación, claro está, pero sino de los que habían. Pensemos en este conjunto. Digamos, Zamudio, Adela Zamudio muere en 1928, 3 años después del centenario. Pero solo 2 años después, en 1930, Medina Celi concluye la escritura de La Chascañagua. Y 3 años después de eso muere Ricardo Jaimes Freire, y solo 3 años después de eso Hilda Mundi publica Pirotecnia. Imagínense ese conjunto alrededor de 1925. Estamos hablando de Zamudio, estamos hablando de Medina Celi, de Jaimes Freire y Mundi, para poner unos puntos extremos, digamos. Entonces, estamos hablando, ¿no es cierto?, de no solamente la convivencia de varios estilos literarios, escuelas, corrientes literarias, sino de un momento también de posible peso, de posible presión de esta angustia cívica sobre las letras. Y precisamente quiero confrontar este concepto con el de lo moderno y esta angustia cívica con 2 hechos literarios. Uno, el primero es la opinión de Ricardo Jaimes Freire sobre la poesía de Adela Zamudio, a través de una carta, perdón, una nota de una reseña que hace Ricardo Jaimes Freire y que fue encontrada por el Mauricio Souza y que finalmente como facsimilar logramos poner en la obra reunida de Adela Zamudio. Esta es una primera cosa, porque ahí Freire va a enfrentar precisamente una escritura de ese tipo a lo que él considera moderno y que posiblemente sea de donde también salen estas nociones de Julio de la Vega y luego Bietheuster, de que no hablemos de modernismo, pero sí que hay algo moderno en la literatura. Y el segundo hecho es comentarles un poco una pequeña investigación que he hecho recientemente, que son de 5 escritoras que yo le he llamado con angustia cívica, que son las escritoras que se reúnen alrededor de la construcción del monumento a las heroínas de la Coronilla que se inaugura en 1926. Bueno, en el primer caso, me gustaría indicar que no hay que olvidar que
En 1988, en 1888, perdón, se publica Azul, ¿no es cierto?, de Rubén Darío, que digamos que simbólicamente es la obra que abre el modernismo, ¿no? Es decir, un año antes de que ella publicara su poemario más famoso, que es Ensayos Poéticos, ¿no? Entonces estamos evidentemente, en el caso de Adela Zamudio, en una escritura que también se escribe dentro del modernismo, ¿no? Esta corriente que se rebeló, digamos, contra el peso de las letras europeas, empiezan a aparecer las nociones de autonomía literaria en el continente, etcétera. Pero yo creo que fundamentalmente lo más importante del modernismo es el movimiento estético que propugnó, ¿no? Por ejemplo, entre las muchas cosas, el cosmopolitismo en el rechazo a cierto esta tendencia de reducción regionalista que empezaba ya a normar en las letras latinoamericanas. Pero una cosa que no debemos olvidar cuando vemos el modernismo, y especialmente yo diría en Bolivia, es que junto con el modernismo, también en rechazo al romanticismo, que es un poco también la premisa del modernismo, aparece pues el realismo. Y este realismo que estaba contra la premisa romántica de la evasión, ¿no es cierto?, que afinca en lo social de la literatura, digamos, el realismo, junto con el naturalismo, que afinca en el determinismo biológico. En Bolivia, en Latinoamérica y en Bolivia, yo creo con mucho peso, las vertientes del realismo que aparecen en ese momento luego van a tener un impacto muy fuerte en todo el curso de la literatura y, cómo no, en esto que estamos hablando, que es las vertientes del realismo socialista y, cómo no, del realismo indigenista. Bueno, en ese panorama aparece este artículo de Ricardo Jaimes Freire en un diario de Sucre en 1887, que es una reseña, ¿no es cierto?, a el libro Ensayos Poéticos de Adela Zamudio. Allí Jaimes Freire dice que Adela Zamudio se ha alejado ya con su segundo libro, el más importante, y se ha alejado del trasnochado romanticismo. Y considera que incluso algunos de sus poemas que son de tono realista, dice él, y son paradigmáticamente aquellos que tratan el tema del feminismo, que son Progreso y Nacer Hombre, él dice que aun esos que son realistas, en el caso de Zamudio, ¿no es cierto?, son hermosos porque no cae en la vulgaridad. Y para no caer en la vulgaridad, la salva el uso de la ironía, ¿no? También dice que la poesía de Adela Zamudio se aleja de aquella poesía femenina llena de ternuras, arrullos, esperanzas, y dice que la de Zamudio es una, dice que Zamudio piensa más y piensa mejor, y cada vez más en su texto la va asimilando más a una poeta pensadora, a una poeta más bien casi filosófica. Tanto así que dice que las poesías de Zamudio deberían llamarse meditaciones, porque lo que revelan son pensamientos de alta inteligencia, que solo provienen de la meditación, ¿no? Entonces, aparte de otros elementos literarios, lo que me interesa resaltar de este texto de Freire es que el carácter moderno de Adela Zamudio, que él dibuja ya en 1887, está, por una parte, por su alejamiento del trasnochado romanticismo, hasta ahí es un lugar común, digamos, pero lo nuevo en este texto es que para él lo moderno también está relacionado, ¿no es cierto?, con el alejamiento de la vulgaridad, aún en temas como sociales, como es el tema del feminismo, por una parte, es decir, ahí sí del lugar común, y por otra parte, de la poesía que proviene de la meditación filosófica. Por una parte. Por otra parte, me interesa también recalcar que este texto de Jaimes Freire después fue olvidado hasta realmente el año pasado o este año. Lamentable, porque si este texto hubieran leído los críticos literarios, otro hubiera sido el cantar con
Adela Zamudio. Han tenido que pasar 100 años para corregir las lecturas que se han hecho de Adela Zamudio, ¿no? Pero también es cierto, como me hacía notar el Cachinante, Sana, que el tiempo que escribió Ricardo Jaimes Freire este texto hermoso que marca sin duda todos los grandes elementos de la poesía de Adela Zamudio. Es decir, yo digo, realmente si hubieran leído esto antes, hubiera sido otro el cantar. Pero bueno, Jaimes Freire pues era desconocido. O sea, estamos hablando de 1887, no era el escritor famoso que conocemos ahora, era un desconocido, ¿no? Si consideramos que, por ejemplo, sus poemas dispersos se publicaron solo el 82, sus textos críticos desde el 86 y Castalia Bárbara sale en 1899. Entonces, ese texto está marcando lo que para Ricardo Jaimes Freire fuera lo moderno de la literatura, lo moderno del escritor. No solo que se aleja de las corrientes literarias anteriores, sino que tiene una relación que resuelve incluso los asuntos sociales en la letra sin caer en la vulgaridad, como dice él, y asentados en la meditación. Muy bien. El segundo caso que les traía para esto es esto de las cinco escritoras con angustia cívica, según me parece. Estoy hablando de esta sociedad de las señoritas patrióticas 27 de mayo, que fue este grupo conformado fundamentalmente por las cinco cochabambinas: Sara Ugarte, Adela Zamudio, María Quiroga de Montenegro, Lola Taborga de Requena y Mercedes Anaya, a quienes se las conoce en general, ¿no es cierto? Porque encabezadas por Sara Ugarte, conformaron esta sociedad que promovió junto con la paralela, digamos, Sociedad Hijas del Pueblo, la construcción del Monumento a las Mujeres de la Coronilla que se inauguró en 1926. Es decir, dato más cívico no puede haber, digamos, ¿no? Más por la importancia que tiene ese monumento en la historia y en la identidad regional de Cochabamba. Veamos un poco de quiénes eran estas señoritas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en los 5 minutos que tengo, voy a correr, Sara Ugarte, me voy a pasar aquí. Sara Ugarte era esposa de Daniel Salamanca, del presidente Daniel Salamanca. Mercedes Anaya, casada con José Macedonio Urquidi. María Quiroga con Carlos Montenegro, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando también de una red de mujeres, por lo menos aristocráticas, que además muchas de ellas fundaron revistas femeninas, estuvieron dentro del primer movimiento feminista. Algunas de ellas fueron alumnas de Adela Zamudio, estaba Adela Zamudio, etcétera. Pero aquí, ¿qué interesa? Por ejemplo, Mercedes Anaya de Urquidi para 1947 publica, pero claro, había escrito antes, su Indianismo, que es un ensayo que retrata esa angustia cívica de las épocas del 20 y 30 del siglo XX, ¿no? Es decir, está allí presionada ya no solamente por el feminismo, por la revista que dirigía, etcétera, sino por esa angustia identitaria que en ese momento estaba remarcada en el tema del rescate indígena para la identidad nacional. Ahí está la Semana Indianista, toda la obra de Frontaura Argandoña, Alberto Villegas, Warisata, todo el Congreso Indigenal posterior, etcétera. Es decir, aquí hay sí una marca grande de estas tensiones que se resuelven en este caso en el ensayo indigenista o en la poesía como de Lola Taborga, que hace sus cantos incásicos, ¿no es cierto? Que son 7 cantos que celebran la cultura incásica. Muy bien. Pero junto con estas otras tenemos a Adela Zamudio y tenemos a María Quiroga, que si bien forman parte de este grupo, pero también forman parte del nuevo feminismo y demás, su mirada es mucho más centrada en la producción literaria, es decir, en el lenguaje. Adela Zamudio no dejó en ningún caso de tratar en sus poesías, sus ensayos, sus novelas y demás, los temas sociales, digamos. Pero el problema para ella era un problema de resolver eso en la letra. La mala lectura de eso que se hizo fue sobreponer la lectura política, la lectura incluso histórica, yo diría, las claves históricas, y no leer como un producto literario. Pero de todo ese grupo, las que resaltan son las que han mirado sobre todo el hecho literario, que son la Zamudio y la Quiroga, ¿no? Es decir, resuelven la angustia cívica desde la reflexión literaria, no se detienen
en el peso de la historia o la política, lo que no quiere decir que no traten esos temas, sino que los resuelven en la literatura. De esa manera, el feminismo de la Adela, por ejemplo, y no es por los derechos de la mujer, sino es la reflexión filosófica sobre el sistema de dominación, es decir, la meditación, que es lo que quería Freire. Esto, para terminar, estas formas de lectura que no son desde la literatura causan muchos problemas y producen lecturas equivocadas. Por ejemplo, desde la historia de las ideas, simplemente estas ensayistas que han escrito sobre el indigenismo no son consideradas en el pensamiento protoindigenista. Eso de fijar las ideas políticas e ideológicas de los autores suele congelarlos en un momento. Creo que algo así sucede con Tamayo y, cómo no, por ejemplo, con Sergio Almaraz. El hecho de, y creo que con Quiroga Santa Cruz pasa algo así, es decir, de ser grandes luchadores sociales, se olvida que son escritores y no se integra eso dentro del sentido común. Y los escritores tienen que pelear mucho más para que esos sentidos comunes se lean como literatura. También produce lecturas equivocadas en la literatura. Se lee la historia o la política, pero tapando que se trata de productos estéticos literarios resueltos en el lenguaje. Esto ha tenido graves consecuencias para la literatura, especialmente en Bolivia, y la narrativa, creo yo, y debates abiertos, como por ejemplo el papel, el uso de la literatura como fuente de otras ciencias, ¿no? Dejo eso entonces para nuestro debate posterior. Muchas gracias. Gracias, Vicky. Muy provocador tu texto. Vamos a estar hablando un montón de cosas. Ya verás con lo que yo voy a decir, pues vamos a entrar en un diálogo fuerte. Me toca a mí presentar un escrito que simplemente he titulado Modernismos en el 900 y en el Centenario. Una de las tantas corrientes literarias e intelectuales que circularon en las primeras décadas del siglo XX en el país fue, sin duda, el modernismo. Rescato mucho lo que acaba de decir Vicky, porque mientras escribo esto, pienso en estos días, es que el modernismo no solo es una corriente literaria e intelectual, ¿no? Es algo mucho más complejo. Entonces, me interesa explorar aquí dos casos que pertenecen a dos generaciones distintas. El de Ricardo Jaimes Freire, que nace en 1866 y muere en 1933, de la generación del 900. Y el de Alberto de Villegas, que nace en 1897 y muere en 1934, de la generación del centenario. Es muy interesante ver la distancia de estas experiencias dentro de esta corriente intelectual y literaria. Convive el modernismo en Bolivia con diferentes vertientes de la escritura, entre ellas el realismo en general, en sus tónicas románticas naturalistas, y con el tradicionismo potosino y luego con Sotomayor paceño. ¿Por qué podemos decir que Jaimes Freire pertenece a la generación del 900? Porque pasó algunos años de la década de los 90 en el siglo XIX en Buenos Aires y conoció a Rubén Darío, quien ya había publicado en 1888 Azul, que fundó, consolidó el modernismo en Latinoamérica, creando con él la mítica Revista de América en 1894 y difundiendo a diestra y siniestra la idea de la nueva literatura. La revista es una clara muestra de lo que propugnaba el modernismo, diálogo con escritores que revolucionaban la lengua literaria en otros países, sobre todo en Francia, escritura de poesía y relato fuera de la métrica, el imaginario y los cánones conocidos, etcétera, etcétera. Se les unió en algún momento el más joven Lugones, argentino. Muy sintomática es esa reunión de un boliviano, un nicaragüense y un argentino para el modernismo, por aquello del cosmopolitismo, el internacionalismo, alejado de los regionalismos decimonónicos. Jaimes Freire es del 900, además, porque publicó su libro más famoso, Castalia Bárbara, en Buenos Aires en 1899, con prólogo de Lugones. El libro es reconocido por Darío y los otros grandes modernistas como esencial al movimiento. Pero Jaimes Freire va más allá del 900. Entre 1904 y 1907 funda y publica profusamente en la revista de Letras y Ciencias Sociales de Tucumán,
En 1908 publica el folleto educativo La lectura correcta y expresiva. Entre 1909 y 1916 escribe 5 tomos de la historia de Tucumán. En 1912 publica Las leyes de versificación castellana, libro que le valió el denominativo de El teórico del modernismo. En 1917 publica su otro gran libro de poemas, Los sueños son vida. De hecho, en Argentina, donde se lo quiere entrañablemente, se lo asimila a la denominada generación del 10, que tiene que ver con el centenario argentino. Y nosotros podemos agregar fácilmente que pertenece también a la generación de nuestro centenario, pues entre 1921 y 1926 deja la larga residencia tucumana que tanto amó y se integra al servicio público en Bolivia como ministro y embajador en diversos destinos. En 1924 se considera su candidatura a la presidencia del país, lo que no lleva a nada. En 1927 renuncia a su cargo público por discrepancias con el presidente Siles y se instala en Buenos Aires. Todavía en 1928 publica un drama histórico, Los Conquistadores, habiendo publicado en su juventud, en los años 80, otras obras de teatro. Creo que podemos decir que fue un escritor cuya actividad atraviesa los años 90, sin tomar en cuenta sus actividades de juventud, hasta casi el final de los años 20, posicionándolo pues como perteneciente al 900 y al centenario. Alberto de Villegas admiraba profundamente al maestro. Cuando sabe de su muerte, escribe, cito, "La muerte del poeta Jaime Freire parece la última página de una novela sentimental. En abyecta pobreza y soledad fue hallado su cadáver a fines de abril de 1933 en una bohardilla de Buenos Aires. Desaparecía una de las grandes figuras de la literatura americana". Este ensayo es La silueta del condestable, publicada por De Villegas el 33. De Villegas fue parte de la intelectualidad que pidió al gobierno la repatriación a Potosí de los restos de Jaime Freire y su padre, Julio Lucas Jaimes, también enterrado en Buenos Aires. Se hizo en noviembre de 1933 en plena Guerra del Chaco. De Villegas poco después partía al Chaco él mismo y moría allá en 1934. De Villegas retoma los nombres de Darío, Jaimes Freire y Lugones y los denomina los libertadores literarios de América Latina. Esto porque el modernismo desató la lengua de las amarras que le había impuesto el siglo XIX, abriéndose al diálogo con las más diversas tradiciones y a la amplia experimentación. De Villegas propone una audaz analogía. Así como décadas antes la revolución política de América, la independencia, se hizo animada por las doctrinas de Voltaire, Montesquieu y Rousseau, la emancipación literaria se debió también al aliento francés. Se refiere, claro, a Gautier, Baudelaire, Le Conte de Lille, Rimbaud, Mallarmé, Verlaine y otros. Agrega, cito, "el movimiento de Buenos Aires fue un eco de la renovación parnasiana y las audacias del simbolismo". Cierro cita. Frente a la innovación, el enemigo quedaba atrás, el romanticismo crepuscular, sobre todo las malas versiones de Lamartine, Hugo, Goethe, Lord Byron, Zorrilla, Espronceda, Bécquer. Considera Castalia Bárbara obra que proyecta la mitología nórdica como parte de este viento de renovación, estableciendo que la imaginación y sensibilidad que proyecta Jaime Freire son transatlánticas. En el artículo al que voy refiriéndome, de Villegas escribe con sólido conocimiento los avatares de la vida y las intimidades de la escritura del maestro. Es una segunda generación de modernistas que bebió ávida de la revolución de la lengua literaria en América y que expresa sentido homenaje. A diferencia de Jaime Freire, que vivió feliz en su retiro tucumano durante 20 años en la flor de su vida y que fue a Europa a investigar sobre la historia de Tucumán sin luego escribir ni una sola letra sobre ese viaje en el formato crónica o ensayo, sí en formato cuento, el bellísimo Roma, de Villegas viajó ampliamente por Europa como diplomático, realizando el ritual clásico de todo escritor del vuelco de siglo que toma en serio su escritura. Volviendo de allá, escribió 2 piezas fundamentales de nuestro modernismo, Memorias del Malabar del 28 y Sombras de Mujeres del 29, que yo denomino los 2 libros del Dandy. No es el modernismo filosófico y estetizante de Jaime Freire
ese modernismo que explora las posibilidades de la versificación de corte tradicional, el soneto, por ejemplo, y el verso libre, el que según Jaime Freire es de su invención. El de Villegas es un modernismo en prosa, en viñetas, en fragmentos, que tiene que ver en gran medida con su propia experiencia parisina, paseña, la de su mítico bar américain Malabar, y con las mujeres que aquí y allá viven tiempos de cambio. En una publicación en el diario, el 28 de abril del 33, Jaime Freire había muerto en la noche del 23 y 24 de abril. De Villegas le escribe al ministro de Instrucción: lo que se debe trasladar a La Paz, refiriéndose a la repatriación de Brocha Gorda y su hijo Ricardo, y el gran debate que entonces existía en torno al traslado del monolito Bennett, descubierto en 1932 a La Paz, en lugar de andar ocupados en el tema del monolito, de Villegas escribe, cito: en estas horas de gran inquietud hay un deber incumplido, que es preferible al de ornamentar un presunto parque. Es el de rendir homenaje a nuestro gran don Ricardo, que acaba de morir en abyecta pobreza y soledad. El cuerpo de Jaime Freire debe recibir sepultura en su patria y sus cenizas, se me informa que fue cremado, debieran ser trasladadas antes que ninguna estatua prehistórica. Homéricos deberían ser los funerales en los que el pueblo de Bolivia cubra con tierra el hombre que fue uno de los tres libertadores de la poesía castellana. Sean los Andes ese Valhalla de misterio que tan admirablemente cantó en su castal. Cierro cita. Con estatuas prehistóricas, ojo con lo de prehistóricas, ¿no? Con estatuas prehistóricas había estado vinculado de Villegas desde el año 30, en el que entró en contacto con Poznansky, con quien fundó y conformó la Sociedad Arqueológica de Bolivia. La ceremonia en la que se estableció la sociedad de 12 miembros se realizó al amanecer del equinoccio primaveral austral, el 23 de septiembre del 30, en el precinto interior del templo de Calasasaya, y fue presidida por Poznansky, quien había tomado el nombre aymara de Apu Vilca, sumo sacerdote. Volcando su interés al tema cultural indígena, de Villegas llegó a ser director del Museo de Tiahuanaco en La Paz, que había sido fundado el año 22. Asimismo, fue uno de los organizadores de la Semana Indianista, realizada en diciembre de 1931. En el programa se lee: Semana Indianista organizada por los amigos de la ciudad, cruzada pro arte nativo, 19 a 24 de diciembre, del 9 al 17 de diciembre o algo así. El programa incluye un salón andinista, es decir, una exhibición de arte andinista, el despliegue de la enseña indianista, la huipala, prestada por Felipe Pizarro, la actuación de múltiples conjuntos y compositores de música nativa y latinoamericana y folclórica, y hay una visita a las ruinas de Tiahuanaco con la guía de Poznansky. Fritz Buch hablaría de la mejor forma de preservar los monumentos prehistóricos de Tiahuanaco. Pizarro traduciría al aymara los discursos de Poznansky Buch, cito: recomendando a los indios el amor y el cuidado que deben a los tesoros que representan las ruinas. Había un concurso, al mismo tiempo, de danzas de la región. Y de retorno a La Paz, disertarían Alberto de Villegas sobre la supervivencia de un culto en la América primitiva y Nicolás Fernández Naranjo sobre el mujik y el indio. Belisario Cano leería un ensayo sobre la civilización aymara, José Salmón un texto titulado La historia de Bolivia, la ha de escribir mañana el indio. María Frontaura Argandoña leería El problema del indio. Luis Landa presentaría La coca y su influencia en la vida del indio aymara. Fritz Buch leería Evolución del arte del tejido indígena y su simbolismo. Roberto Prudencio escribió uno de los textos más importantes sobre Alberto de Villegas, El dandismo y la personalidad de Alberto de Villegas, el que leyó en la velada fúnebre de los amigos de la ciudad del año 34, cuando murió de Villegas. Poco después, de Villegas iría entrando de a poco en el olvidadero. Expresó Prudencio que tal vez la última época
la de la obra en torno a su interés por lo indio fuera lo más valioso que escribiera de Villegas. Ahí yo veo un eco de la ideología que va entrando fuerte en las letras bolivianas, la de la centralidad del tema indígena y social. Prudencio separa una primera época en la obra de Villegas, la obra europeizante, y una segunda época, la del vuelco hacia el tema indio, que sería la más valiosa. Carlos Medinaceli se expresa sobre el modernismo como aquello que va en pos de lo brillante, fascinador de Europa, que está caracterizado por un bizarro versallismo, y lo contrasta con aquello que responde más bien a la angustia de todos los días, a lo profundamente trágico de nuestro vivir y a un legítimo sentimiento de reivindicación social y a la sincera expresión de la humilde verdad, a dar en arte lo que es nuestro, aunque sea indio, y no pompadurismos de boudoir y erotismos satánicos aprendidos en Baudelaire y Laurent. Esto es la cuestión del indianismo de Estudios Críticos. Esta percepción del modernismo, enquistada en las prosas profanas y en algunos de sus poemas, no puede, no quiere reconocer que sin la revolución literaria modernista, la entrada de las letras a la modernidad era inevitable y necesaria. La lengua literaria americana hubiera seguido sin esa revolución, estancada en retóricas y gestos de corte decimonónico. Pero esto es harina de otro costal, costal que tendría que tomar en cuenta que los indianismos, los indigenismos, son también hijos de Europa, de su positivismo, su cientificismo, su determinismo y su naturalismo. En fin, lo importante es que, como admiraba tanto Medinaceli a Jaimes Freire, lo tornó andino. Dice, contra lo que había afirmado Guerra en el itinerario espiritual sobre los paisajes ideales y pretéritos de la poesía de Jaimes Freire, Medinaceli dice, al revés, casi todo el paisaje de Castalia Bárbara, y no solamente el paisaje, sino el ritmo, el matiz, la sobriedad y precisión de imágenes y el ambiente general del poema, son andinos. Esto es de fisiognómica del paisaje andino de Estudios Críticos. No hay que quedarse en la letra, dice Medinaceli, sino penetrar en el espíritu. Hay suficientes elementos de prueba. En un análisis minucioso de la poesía freiriana, bástenos esta afirmación apodíctica. ¿Qué quiere decir apodíctica? Incondicionalmente cierta, necesariamente válida. Dice Medinaceli, el paisaje de Castalia Bárbara es boliviano, solo que el poeta lo ha expresado con símbolos de la mitología nórdica. Otro caso de pseudomorfismo, que quiere decir escribir en castellano, pero pensar en quechua o aymara. El rostros negros, máscaras blancas de Fanon, que vino después, ¿no? La presencia en Castalia de la visión fina y sutil del paisaje, dice Medinaceli, de la reiteración con la que alude a la llanura desolada, los cactus solitarios y la persistente sensación de altura, de nieve y de niebla, que hay en todo Castalia Bárbara y en País de Sueño, obviamente no vienen de un no conocimiento que tenía Freire de los países nórdicos, sí, en parte, de su conocimiento de Wagner y Leconte de Lisle. En cambio, continúa Benacelli, viajó mucho desde niño en esas largas, lentas y abrumadoras caminatas a lomo de mula, y al viajar así, al pernoctar en tambos, en esas primitivas chullas azotadas por el viento, la nieve y la neblina, todo el paisaje fue adentrándosele en el alma hasta caer en el subconsciente, donde estratificándosele formó la base granítica de su propia alma, la vértebra de su personalidad. Cuando llegó la hora de la poesía, el subconsciente afloró al exterior, y el poeta, al expresar lo más soterraño de su espíritu, su sentimiento de paisaje, su visión cosmogónica y su anhelo metafísico, recurrió, sugestionado por la moda literaria del tiempo, a la simbología nórdica. Mas en forma europea, virtió en espíritu un sentimiento andino de la vida. Dos notas para cerrar. Tanto Prudencio como Medinaceli observan que lo andino, lo indio, es lo válido, lo valioso en la escritura de los modernistas, negando así la importancia de la lengua modernista, de la modernización de la lengua en nuestras letras, su cosmopolitismo, su diálogo intenso con lo universal, su revuelta lingüística, etc.
Por otro lado, así como puede leerse lo andino en los personajes nórdicos y en la voz poética de Jaime Freire, puede leerse en todos los otros modernistas versallescos, terriblemente caracterizados, digamos, lo profundamente americano de sus escritos. No quedarse en la letra, sino entrar en el espíritu. ¿Por qué hacer eso con Jaime Freire y no el resto de los modernistas? Jaime Freire fue poeta de América, del mundo, no fue solo poeta boliviano. Su obra fue múltiples veces reeditada en diferentes países, por ello no pudo ser echado al olvidadero por la ferocidad naturalista y los rigores del realismo social. De Villegas sí fue echado al olvidadero, poco a poco se lo fue olvidando, hasta su recuperación leve en los 80s y más específica más recientemente. Blanca Vitukter habló de ese olvidadero que los poderes, los instauradores de los órdenes aceptados establecen para lo diferente, el modernismo de Villegas, por ejemplo. Dijo Blanca, las obras echadas al olvidadero, las marginadas, las censuradas, por no se sabe quién, por no se sabe qué incomprensiones, qué criterios, qué macabras ideologías. Lo dice en su Historia de la Literatura. A Jaime Freire Medinaceli tuvo que andinizarlo para que no corriera la misma suerte, aunque don Ricardo pertenecía ya a otras esferas, menos mal. Eso es lo que quería leerles. Luego pondremos todas las ponencias en diálogo. Ahora voy a presentar al siguiente participante, que es Freddy Vargas. Freddy tiene una licenciatura en comunicación social, es egresado de la carrera de literatura y tiene una maestría de literatura boliviana y latinoamericana de la UNSA. Tiene un diplomado en periodismo literario. Ha publicado como coeditor el libro Ismael Sotomayor, artículos en el diario 1929-52, que está a punto de salir. Es miembro del comité editorial de la revista Zorro Antonio. Es autor del estudio introductorio para la edición facsímil de la novela La Chascañaui de Carlos Medinaceli, publicado en Potosí en 2019. Es coeditor del libro Alberto de Villegas, Estudios y Antología. Su actividad académica y profesional es investigador en el proyecto Prosa Boliviana de la carrera de literatura, afiliado y expositor a la Asociación de Estudios Bolivianos, expositor en las 14 Jornadas Andinas de la Literatura Latinoamericana Jaya UNAM México, editor de publicaciones académicas, gestión editorial, periodista y docente universitario. Por favor, Freddy, escuchamos tu ponencia. Gracias, Ana Rebeca. Yo he titulado mi presentación La crisis del proyecto liberal contemplada desde la Chascañaui de Carlos Medinaceli. Voy a iniciar con un detalle significativo mi exposición. La fecha de publicación de la Chascañaui de Medinaceli está fijada en el año de 1947, octubre o noviembre de ese año probablemente. Sin embargo, la novela fue escrita entre 1924 y concluida alrededor de 1930. Lo interesante es que esa confusión, es decir, la diferencia entre la fecha de su escritura y la fecha de su publicación, ha dado lugar a una interpretación que ubica a la novela en el contexto del nacionalismo revolucionario, sugiriendo así que la Chascañaui, el personaje y la novela, el proyecto o programa de la novela, estarían vinculados a la constitución de un tipo de sujeto nacional, el mestizo, sea por el lado de Claudina, de Adolfo o de los hijos que ambos tienen. Sin embargo, si se lee con detalle la novela, se descubrirá que el contexto de la narración, la diégesis, digamos, se remonta al periodo de 1924-25. Varias cosas resultan relevantes en ese momento. Se celebra el centenario de la Fundación de la República, el gobierno de Bautista Saavedra está terminando, se produce una de las elecciones políticas más violentas en la historia del país, donde triunfa el republicano Gabino Villanueva, etc. Es evidente que casi nada de esto tiene que ver con el nacionalismo revolucionario y sus determinaciones. Entonces, en esta exposición me detendré en una circunstancia adicional: el agotamiento del proyecto liberal que gobernó el país durante algo más de 20 años,
Esta circunstancia es relevante porque la novela de Medinaceli precisamente atiende a esta crisis, exponiendo los modos de este agotamiento en el mundo señorial, exhibiendo además algunas de las prácticas del Partido Republicano en el poder y describiendo la amenazante emergencia de otros sujetos sociales, los cholos. Para iniciar este asunto, me remitiré a uno de los hallazgos expuestos en el libro Romance y Política, la narrativa de Armando Chirbeches, de Pedro Brusilov. El planteamiento que interesa aquí es el siguiente. Según Brusilov, los intelectuales liberales, frente a la hostilidad del entorno, elaboraron una sofisticada retirada, imaginando a la hacienda como su último refugio. Al mismo tiempo, por extensión, este retiro de los liberales plantea o configura un retorno a la naturaleza, cuya temporalidad sería más lenta y apacible. Una naturaleza que, como es previsible, es imaginada además en términos inmaculados y virtuosos. En ese sentido, el retorno hacia a la hacienda supone al mismo tiempo un esfuerzo por religarse con las raíces morales de ese espacio, con la dignidad y jerarquía proyectada en el solar paterno, pero también con sus reglas y jerarquías, es decir, con sus tradiciones. A partir de estas premisas, lo que intentaré aquí es ver cómo la novela de Medinaceli encara estas posibilidades y cómo, además, podría hostilizarlas. En las vísperas del centenario de la República, la novela de Medinaceli plantea que todos los espacios exclusivos de la oligarquía local, es decir, aquellos territorios en los que este grupo se mueve a voluntad, han sido ocupados física y simbólicamente por la subjetividad chola. El primer espacio al que me referiré es el de la Casa Solariega, el hogar noble y antiguo de los patricios del pueblo. Obviamente este territorio está habitado por los aristócratas y por lo mismo ostenta un claro horizonte excluyente, donde solo se permite el acceso a unos cuantos. Sin embargo, muchas veces en la narración este espacio es invadido por las manifestaciones culturales de las autoridades locales. Así ocurre que en el solar antiguo y noble se celebran fiestas al ritmo de las armonías indígenas, se desarrollan bailes que detonan impulsos primitivos y dionisíacos, excesos reconocidos o identificados con los cholos y sus desenfrenos. En otras palabras, aquí se pone en escena una flagrante contradicción. Si bien los liberales apuestan por una realización moral bastante estricta, es decir, un control severo de las pasiones o la construcción idealizada de espacios en que predominan costumbres sanas y austeras, todos sus actos al interior del noble hogar los desmienten. Así, en la novela, no solo se embriagan los cholos, sino que los más afectos a este exceso son precisamente los señoritos, que son los primeros en reconocerse todo el tiempo como liberales. Ellos beben tanto o más que los propios cholos y lo hacen hasta perder la razón, lo que despierta, por ejemplo, un desbordado deseo sexual. Así, los festejos de los señoritos terminan en farras pletóricas y en la exhibición de desbordantes escenas dionisíacas. Esta misma situación se replica en el espacio público, en este caso en la plaza principal del pueblo. Este territorio ocupado solo por los grupos dominantes de pronto es invadido salvajemente por indios y cholos en dos circunstancias precisas, la fiesta y la política. En el primer caso, en medio del carnaval, la plaza es tomada sin reparos. Así, el recinto sagrado es penetrado y violentado sin pudor por las masas cholas. De esta manera, se produce una intrusión que termina reinando en el espacio más respetable y tradicional del pueblo, en el centro de la aldea, en el recinto sagrado de la Plaza Campero. Así, ese específico y pulcro territorio es ocupado por la alteridad, por su desbordante alegría, por su falta de pudor para tomarlo todo. En otro momento en que el espacio público es invadido por los cholos, ocurre en medio de las elecciones para elegir al nuevo gobierno nacional y un nuevo diputado provincial. Como es previsible, la disputa enfrenta a los adeptos locales del Partido Liberal contra los del Partido Republicano. Los aprestos de esta disputa dan la sensación de una contienda equilibrada, pues los partidarios del sector liberal se organizan en solemnes asambleas a la que asisten casi todos los liberales residentes en San Javier de Chirca, que eran todos caballeros y jóvenes decentes, y con grandilocuentes discursos exponen las razones de su movilización y, al mismo tiempo, los límites de su propia ideología. Sin embargo, los discursos exponen adicionalmente un propósito mezquino, que los liberales se consideran una clase social que pensaba la administración de los negocios públicos y políticos como un privilegio de clase y de casta. En la misma línea, los seguidores del Partido Republicano se organizan para enfrentar el proceso electoral bajo el liderazgo del Tata Pérez, el cura del pueblo. Pero al igual que los anteriores, el discurso del cura solo exhibe que las razones de la movilización de los cholos republicanos están orientadas por la pura y simple revancha histórica. Sin embargo, lo que interesa ocurre después.
Cuando los militantes cholos del Partido Republicano deciden salir a las calles a tomar la plaza principal, así los cholos republicanos aprovechan que los liberales constituyen una minoría y los enfrentan tratando de demostrar su fortaleza. Al final, la elección impone la fuerza de los cholos, mientras que los liberales, ya dispersos en minoría, no tienen otra que hacer que ponerse a buen recaudo en sus domicilios algunos, otros en moradas más abscónditas. Queda entonces, como sugiere Brusilov, la hacienda, el último refugio donde las élites liberales podrían resguardarse. Sin embargo, otra vez la novela de Medinaceli pone en cuestión esta posibilidad, pues ese espacio también es conquistado por la alteridad local, situación que se despliega al menos en tres momentos. El primero tiene que ver con una necesidad puntual. Doña Clara, uno de los personajes, que es además la tía ilustre de Claudina, no tiene más familia en el pueblo que su sobrina. Entonces no le queda más remedio que intentar que Claudina regrese al seno de la familia paterna, para así cederle sus propiedades como herencia. Sin embargo, aunque Claudina regresa, su retorno es estrictamente utilitario, pues nada la une con su tía. Lo problemático radica en que las opciones de Doña Clara son mínimas, pues de no heredar en favor de Claudina, esas propiedades simplemente desaparecerán. Entonces no le queda más alternativa que favorecer a la chola, aun cuando ella esté subjetivamente más lejos del parámetro normativa señorial, aunque por otro lado sí pertenezca biológicamente al linaje aristocrático. Entonces, en este caso, por una u otra vía, la nobleza del solar patricio está en evidente peligro, pues su continuidad no tiene ninguna garantía. Otra situación respecto a la carencia de un territorio o espacio donde refugiarse se expone a partir del retorno de Fernando Díaz, el amigo de Adolfo Reyes. Pues aquí se evidencia algo dramático. Ese retorno implica algo así como un regreso desposeído. Esto ocurre porque no solo él ha perdido el amor de Elena, una enamorada de juventud, una señorita, o porque él se ha convertido en un burócrata y vive en una existencia de frustrante aburguesamiento, sino sobre todo porque las propiedades de su familia se han perdido a partir de la venta de la casa patricia donde él había nacido y nacieron todos sus antepasados. En ese sentido, Fernando Díaz retorna prácticamente en condición de forastero o de desposeído, sin territorio donde albergarse, sin patrimonio que le cobije. Su única opción es alojarse en el hotel del pueblo, que irónicamente es nombrado en la novela como Progreso. Algo parecido ocurre con la familia de Elena, una señorita del pueblo. Don Germán Manrique muere en un accidente y su esposa no le sobrevive mucho tiempo. Aquí lo importante es el destino que deben sobrellevar sus hijas. Lo que destaca la narración es cómo el patrimonio de la familia desaparece a partir de la muerte del patriarca. Entonces, el único camino que queda es el encholamiento de las señoritas. El énfasis está en cómo la nobleza y tradición de ese linaje se extingue sin remedio, pues las señoritas Manrique, venidas a menos, se ven obligadas a casarse con mestizos de poca monta, así pierden el patrimonio tan arduamente conquistado por su estirpe, y, más importante, pierden toda la autoridad asociada a ese linaje. El argumento final tiene que ver con Claudina y la hacienda de la familia Reyes. Este es un espacio que operaría perfectamente en la lógica del refugio estético, pues cuando se producen las elecciones en San Javier de Chirca, Adolfo se evade de esa realidad y se salvaguarda en la hacienda familiar. En ese lugar reflexiona y en un momento de abatimiento decide recuperar el tiempo perdido y volver a encaminar su vida por la senda del progreso y el éxito. Como sabemos, nada de esto se concretará. Lo importante ocurre es al final de la novela, cuando Fernando Díaz regresa al pueblo y visita a Adolfo, enterándose así que Claudina gestiona la hacienda de los Reyes, administrando su producción y disponiendo de sus utilidades. En otras palabras, Fernando descubre que la chola ha tomado todo el control del solar aristocrático. Claudina se ha convertido en una industrial en vinos y licores. Y en esta ocupación, el propio Adolfo, el potencial heredero de ese linaje, se ha entregado a la voluntad de la chola. Claudina misma asume con firmeza las condiciones de su gobierno, que, como dijimos, no solo incluye al territorio, sino al propietario de ese lugar. A partir de estos argumentos, ¿qué tipo de retorno podrían protagonizar las élites del liberalismo? Es evidente que el mundo se les ha escapado de las manos, ya no existe resquicio alguno donde resguardarse y donde refugiarse de la hostilidad del mundo. Dadas estas condiciones, la derrota señorial parece que es total y resulta que claudicar es la única opción que resulta viable frente a la posibilidad de una completa desaparición. Paso ahora a la segunda parte de esto. Si bien el ascenso de los cholos en la novela es una evidencia, quizás sea importante ver en qué consiste tal cosa y cuáles son las condiciones de tal progreso.
En ese sentido, iniciaré este apartado señalando que uno de los factores que contribuye al ascenso de uno de los grupos de cholos, de aquellos más bien vinculados con lo aymara y con el occidente del país, tiene que ver con la política partidaria, con la democracia, con las elecciones. Este es entonces el modo en que estos cholos despliegan su participación en la esfera pública, todo con el afán de conquistar un lugar en el Estado. Sin embargo, lo interesante no se ubica solo en que los cholos participan de cierta movilidad social, sino en el caso de la novela, el énfasis está en las condiciones de ese ascenso. En este caso, la narración destaca que la manera en que estos cholos participan de la política es problemática, por una razón significativa. Esta participación es manifiestamente subordinada. En otras palabras, los cholos pueden participar como electores e incluso pueden llegar a ser candidatos. Sin embargo, esa participación se produce en condiciones humillantes, pues las circunstancias en que interviene este grupo suponen el despliegue de una lógica muy próxima al del pongueaje político o a las de la servidumbre ideológica. Así, el papel prioritario que se asigna a los cholos vinculados con lo aymara es el de servir como fuerza de choque, como masa capaz de enfrentar a los liberales. En ese contexto, su protagonismo es puramente numérico. No hay una sola ocasión en la que se ponga de manifiesto alguna perspectiva que considere las cualidades organizativas, discursivas o éticas de los cholos. Es más, en varias ocasiones dejan claro que el control de este grupo es sencillo, pues tal cosa se basa en su embrutecimiento a partir del consumo de alcohol. Tal entonces las condiciones de su derrotado ascenso, de su subordinado progreso. Así, la opción política como mecanismo de ascenso parece estar severamente cuestionada en la novela de Medina Celi. Pues la toma de poder por parte de los cholos no implica que estos proyecten su historia y subjetividad en ese espacio. En cambio, lo único que parece que logran es tomar el poder para reproducir las mismas condiciones de la opresión anterior. Es decir, su afán no es transformar las relaciones de poder ni lograr que su presencia altere significativamente las prácticas políticas tradicionales, sino tan solo ocupar el lugar de la dominación, gestionando el poder en las mismas condiciones de siempre, quizá con los mismos resultados. El aprovechamiento individual del Estado y la degradación de lo público. Más allá de esto, es evidente que el cambio de la política, aunque degradado, represente una opción de ascenso social, aunque finalmente se trate de un ascenso sin autonomía. Por otro lado, la novela también expone otra alternativa para la movilidad social, una opción económica. Esta situación se plantea en relación a Claudina, quien junto a su madre debe dedicarse a la venta de licores como mecanismo de sobrevivencia. La razón es simple, no existe un proveedor que proporcione los recursos para que la familia se sostenga. Más allá de esto, la opción de ambas mujeres se orienta por la actividad comercial, una alternativa por demás exitosa si consideramos que a partir de ella ambas mujeres logran cierto margen de autonomía en el espacio público, aunque ciertamente esa acumulación no les permite aún alcanzar un ascenso efectivo en la jerarquía social. Esto porque más allá de ser propietarias de su propia economía, esta no les facilita acumular lo suficiente para ganarse el respeto de los demás. Es decir, ellas continúan operando en los márgenes de lo social, aunque dentro de esa marginalidad ellas logran desenvolverse con un significativo margen de autonomía. Lo interesante de su situación ocurre cuando la chola Claudina se apropia de la hacienda de la familia Reyes. A partir de esta circunstancia, ella ha pasado de una posición exclusivamente comercial a otra en donde ella se encarga de la producción de mercaderías, en este caso de licores. En otras palabras, a partir de ese momento, ella ya no solo vende productos en la tienda de su casa. Es decir, ya no es más la comerciante que trajina licores para emborrachar unos cuantos señoritos. A partir de esa apropiación, ella se ha convertido en una empresaria, en una industrial en vinos y licores. Todas estas circunstancias finalmente apuntan a algo significativo. El ascenso o progreso que experimenta Claudina es radicalmente diferente al que exponíamos antes, cuando hablábamos del ascenso de los cholos avedrientos. Pues ella goza de todas las prerrogativas en su proceso de movilidad social, es decir, ella tiene mayor autonomía en su ascenso social. Esto es así porque en ese proceso ella no protagoniza ninguna forma de degradación y, más bien, la nueva dimensión en esta acumulación de capital le permitirá ubicarse al mismo nivel de la dominación, sin el requisito de la humillación o subordinación, sin enajenarse completamente. Una característica particularmente recurrente en los hombres, al parecer, más dispuestos a los procesos de aculturación y cambio autoimpuesto, según dice o señala Silvia Rivera. Así, entonces, la novela de Medina Celi revela las particulares condiciones en las que la invasión chola está ocurriendo, dejando ver al mismo tiempo las paradojas implicadas en este proceso. Por una parte, esa irrupción está ocurriendo en las peores condiciones posibles. Por otro lado, la novela conjura o imagina las condiciones de otra emergencia,
una que se despliega en condiciones menos fatales. Lo relevante, en todo caso, para terminar, está en que mientras las élites se están condenando al arcaísmo, otros sectores están dinamizando la sociedad con vigoroso e incontrolable ímpetu. Esa es mi exposición. Muchas gracias, Freddy. Qué interesante. Ya después tengo algunas preguntas para ti. Ahora vamos a presentar a Nibardo Rodríguez. De profesión historiador, es actualmente docente investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la carrera de Historia de la UNSA y es docente en la carrera de Historia de la UPEA. Las líneas de investigación que trabaja son las siguientes: historia política e intelectual en la primera mitad del siglo XX, línea en la cual ha publicado sobre intelectuales como Cesáreo Capriles y Gustavo Navarro en relación al anarquismo individualista, José Salmón Ballivián y su propuesta sociológica organicista, Alcides Arguedas y la representación estética del indio 1925, y también Rafael Torrico Lemoine y una novela desconocida sobre la Guerra del Pacífico. Así también en la línea de la historia ambiental ha publicado artículos sobre recursos naturales en el periodo liberal y empresas colonizadoras del norte paceño. De igual manera tiene publicados trabajos sobre niñez, mujeres, eugenesia y antropometría criminal en los años 20 del siglo XX en Bolivia. Su ponencia titula Alberto Ostra Gutiérrez, una mirada cosmopolita a la pandemia de la gripe española 1919. Por favor, Nibardo. Muchas gracias, Ana Rebeca. Saludar a todos los presentes y a todas las personas que nos están viendo en este momento. La elección de Alberto Ostra Gutiérrez recae, es un pretexto sobre todo para comprender el complejo panorama de redes intelectuales que existen en Sucre en los primeros 20 años, es decir, en todo el periodo liberal. No sé si podemos ir pasando, por favor, la primera diapositiva. Y sobre todo en un momento fundamental en la historia de la humanidad, como lo es el de la presencia de la pandemia de la gripe española en el año 1918, y que llega a América Latina a través de un puerto brasilero, la ciudad de Río de Janeiro. Si puedes cambiar, por favor, Diego. Como les indicaba, en realidad la mirada a Ostra Gutiérrez es sobre todo el pretexto para mostrarnos esa compleja red de intelectuales que están conviviendo en la ciudad de Sucre y que tienen una característica especial, que es este cosmopolitismo que se va a generar por varios elementos. Podemos destacar entre ellos las políticas liberales, la llegada de la misión belga a la ciudad de Sucre como parte de este proyecto modernizador del gobierno del presidente Montes. ¿Cuáles son las características de estas redes intelectuales? En primer lugar, vamos a encontrar que existen desde 1905 hasta 1920 un fuerte movimiento intelectual impregnado por el modernismo y el culto a Rubén Darío. Es muy interesante este grupo, está sobre todo encabezado por Claudio Peñaranda, es un grupo que está atrincherado en publicaciones adeptas al montismo y que, como La Mañana, La Prensa, que son las publicaciones oficiales de este movimiento y que van a representar una verdadera avanzada del liberalismo en la ciudad de Chuquisaca o en la ciudad blanca de Sucre, a partir de esa expansión de las ideas liberales, esa proyección de proyecto Estado-Nación que tienen los liberales atrincherados en la ciudad de La Paz, que están generando todo un proyecto de Estado-Nación con sus propios intelectuales, pero que mantienen una avanzada a partir de publicaciones como La Mañana y figuras como las de Claudio Peñaranda. No está cambiando el Diego, si pudieras cambiarlo, por favor. En todo caso, no me voy a concentrar
no me voy a concentrar en... Ahí, por favor, está muy bien. No me voy a concentrar en esa primera red intelectual, sino más bien esta mirada o esta propuesta recae entre los intelectuales que a partir de 1913, con la llegada de Ademar Hedein, que es un profesor belga de historia y geografía, que va a generar todo un revuelo intelectual, generando todo un movimiento entre los jóvenes sucrenses, jóvenes pertenecientes a la élite, que van a tener ciertas características. A diferencia de los primeros liberales, ellos se van a agrupar sobre todo, van a ser profesores en parte de la Escuela Nacional de Sucre y del Colegio Nacional Junín. Las publicaciones que ellos van a tener una característica diferente, son publicaciones de tipo estrictamente intelectual, propias de un cenáculo intelectual cosmopolita. Vamos a ver las publicaciones Páginas Dispersas, por ejemplo, que es una publicación dirigida por Ignacio Prudencio Bustillo, o la publicación Adelante, que es la publicación que se publicaba, la publicación pedagógica que se publicaba en el Colegio Junín, o a partir de 1920, la publicación Claridad, que también va a estar a cargo de estos jóvenes intelectuales, siguiendo el llamamiento de Henri Barbusse y Anatole France a partir de la reunión de los intelectuales con la guerra y de un manifiesto y la fundación del grupo Claridad. Grupo que va a tener eco en diferentes partes del mundo, en la Argentina, a partir de Zamora, fundando la publicación Claridad, y también en Chile, entre los estudiantes chilenos, ¿no?, e intelectuales chilenos. En la ciudad de Sucre vamos a tener una magnífica recepción de esta corriente intelectual, de los intelectuales franceses asociados contra la guerra, con este cenáculo intelectual encabezado por Ademar Hedein. Otra de las características de este grupo de intelectuales sucrenses va a ser, por ejemplo, esa idea de poder generar el progreso a partir de la educación. En este caso, van a tener dos iniciativas maravillosas, que son la Universidad Femenina, universidad que funciona de 1915 a 1917, y la Universidad Social, que tenemos datos que funciona en el Colegio Junín en el año de 1919. En realidad son el cenáculo intelectual que imparte una serie de charlas, sea a las señoritas que asisten a la Universidad Femenina en los años citados, o la Universidad Social, que tiene una cobertura un poco más amplia. Si podemos ir pasando rápidamente, estimado, ahí tenemos la figura de Claudio Peñaranda dirigiendo uno de los primeros grupos de intelectuales. Y el segundo grupo, que es el que estoy exponiendo esta noche, formado por el belga Ademar Hedein, Ignacio Prudencio Bustillo, el último filósofo positivista, como lo llama Guillermo Frankovich, el gran escritor Adolfo Costa Durrells, José Espada Aguirre, Julián Fischer, que también es parte de la delegación belga, Julio Querejatsu, un intelectual sucrenio, Adolfo Vilar, profesor del Colegio Junín, Alberto Ostre Gutiérrez, que es el hombre encargado del trabajo que les voy a presentar hoy día, y Julia de Gant, que también es una de las preceptoras que llega con la delegación belga. Adelante, estimado. Si podemos ir avanzando rápidamente. Vemos que Ostre Gutiérrez es el prototipo de esta generación o este cenáculo intelectual de gente muy, pero muy joven, impregnados, imbuidos e inspirados por Ademar Hedein, por los belgas, que pregonan un cosmopolitismo, una versión moderna del intelectual del siglo XX, no la versión romántica de los intelectuales del siglo XIX, inspirados por esa visión muy romántica que centraban en sus sentimientos, sino más bien una visión positivista, una visión muy marcada por la idea del progreso y la educación, y que señala a los intelectuales o a los jóvenes intelectuales como partícipes directos de ese progreso mediante las herramientas que poseen, en este caso, el periodismo, la literatura, la poesía, es decir, el arte puesto al servicio de la sociedad en camino del progreso.
Esa es la idea o el ideario que Gedaín transmite a estos jóvenes, entre ellos el joven Alberto Ostria Gutiérrez. Un dato interesante con Ostria Gutiérrez es que este personaje no solamente es el más joven, sino que va a ser el prototipo de intelectual cosmopolita en la medida que, junto con Adolfo Costa Durrells, van a constituir posteriormente, a partir del año 1918, van a ser parte del cuerpo diplomático boliviano en diferentes partes del mundo, pregonando de alguna manera o poniendo en práctica todas estas ideas cosmopolitas, todas estas ideas liberales de intelectuales modernos que habían adquirido en el cenáculo de Gedaín y que también se propiciaba en las aulas del Colegio Nacional Junín con su publicación Adelante, ¿no? ¿Qué más cosmopolita en este caso que la propuesta que nos da Alberto Ostria Gutiérrez, siendo muy joven en el año 1918, cuando forma parte de la delegación como secretario de la legación diplomática en el Brasil? El joven Ostria Gutiérrez, años antes, había sido parte del plantel de profesores del Colegio Junín, ocupando el cargo de profesor de literatura, cargo que había recaído en los intelectuales más destacados de Chuquisaca. Podemos ver que Ignacio Prudencio Bustillo, el mismo Claudio Peñaranda, habían desempeñado como profesores de literatura en el famoso Colegio Azul de Chuquisaca. Desde el año 1918, el joven Alberto Ostria Gutiérrez se encuentra en la ciudad del Río de Janeiro, donde forma parte de la delegación diplomática, y envía constantemente notas, publicaciones periodísticas, cuentos publicados en el Brasil como parte de su actividad intelectual, a la revista Adelante, que es la revista que se está produciendo en la ciudad de Sucre, a la cabeza del director, que también es, en este caso, el belga Ademar Gedaín, en colaboración con todos estos profesores involucrados en la enseñanza, tanto en la Normal Superior de Maestros de Sucre como en el Colegio Junín. En el número de junio, julio y agosto vamos a encontrar la primera referencia sobre la primera novela, es decir, Ademar Gedaín va a lanzar una bomba al anunciar la primera publicación o el primer capítulo de una novela titulada Sol de Invierno, que está escrita por Alberto Ostria Gutiérrez y que manda a los editores de Adelante para ser publicada en Sucre. ¿Qué es lo que contiene Sol de Invierno? Esencialmente, Sol de Invierno, con su primer capítulo durante la veintena trágica, es una mirada totalmente descriptiva y maravillosa sobre la pandemia de la gripe española, pandemia que desde 1918, al finalizar la guerra, está asolando el mundo y que causa más de 50 millones de muertos en el periodo que logra expandirse en diferentes olas. Primero en Europa, por supuesto, después posteriormente América Latina y el resto del mundo. En el año 1918, en septiembre de 1918, la famosa gripe española, coincidiendo con la finalización de la guerra, a través de los puertos marítimos del Océano Atlántico, en este caso de la ciudad de Río de Janeiro, va a llegar con una tremenda carga viral. La intuición aquí del joven Ostria Gutiérrez para tomar como tema de una novela, siendo todavía muy joven, el tema de la pandemia es muy destacable. Recordemos que el tema de la pandemia es un tema relacionado con uno de los miedos atávicos más fuertes que posee el ser humano, que es el miedo a la muerte repentina. El tema de las pandemias, el tema de la peste ha sido trabajado por la literatura universal, en muchísimos momentos, desde Boccaccio, pasando por Jean Genet, igual Daniel Defoe en su famosa
en su famosa novela o crónica del año de la peste del siglo XVII, nos va a hacer una descripción dantesca de todos estos episodios, sin nombrar también la novela ya en el siglo XX, la literatura, la novela de Albert Camus, la famosa peste, ¿no? En este caso, la intuición literaria como un tema es descollante a partir de que Ostia Gutiérrez, un hombre ligado a la literatura, a los cenáculos intelectuales chuquisaqueños, va a proponer la escritura de esta primera novela que nunca llega a realizarse en su totalidad y de que solo conocemos este primer capítulo titulado Durante la Veintena Trágica, que les voy a pasar a describir inmediatamente, pero que con solo este capítulo Ostia Gutiérrez nos otorga una mirada cosmopolita, una mirada amplia a partir de su experiencia como diplomático a un fenómeno global como es este de la pandemia, pero con reflexiones de carácter universal, con reflexiones que no tienen asentada específicamente un punto geográfico, sino por el contrario, tienen una mirada amplia, una mirada que puede producirse en cualquier parte, que puede asentarse o que puede salir de cualquier parte o región del mundo, ¿no? ¿Qué elementos de análisis vamos a encontrar en este primer capítulo correspondiente a las publicaciones adelante de los meses de junio, julio y agosto del año de 1919? En primer lugar, vamos a comentarles que la estructura formal de este texto, si bien es presentado como el primer capítulo de una novela, podemos más bien describirlo como una crónica novelada, puesto que contiene de forma cronológica una descripción a partir de hechos verídicos, como son la llegada del buque Demerara del puerto de Liverpool a la ciudad de Río de Janeiro en septiembre de 1918. Los primeros meses, el primer mes y en realidad la primera veintena, según los historiadores de la medicina del Brasil, nos informan que fue realmente trágico, porque dada la virulencia de la gripe española, las muertes, el mayor número de muertes se produjo apenas llegada la peste, pues en este caso la gripe española, a los puertos de la ciudad de Río de Janeiro. En este caso, esta crónica novelada que nos presenta el autor, si bien tiene un protagonista masculino y un protagonista femenino, que van a ser los que de alguna manera en tercera persona relatan los elementos constitutivos de esta narración, vamos a deducir o vamos a poder señalar a partir de una lectura que el verdadero protagonista de esta narración, de este primer capítulo titulado Durante la Veintena Trágica, es el miedo. El miedo a la muerte, un miedo omnipresente en la ciudad de Río de Janeiro y que se va a presentar de manera terrorífica en cada uno de los aspectos de la vida de sus ciudadanos. Un miedo que solamente nosotros hemos podido experimentar con la llegada de la famosa, de nuestra famosa pandemia que hemos vivido el año pasado, ¿no? El segundo elemento constitutivo es este de la mirada cosmopolita. Río de Janeiro es descrito de manera maravillosa en sus bulevares, en sus paseos, en sus cines, en sus amplias avenidas que se ven paralizadas por el miedo de la llegada de la gripe española. Río de Janeiro entonces se constituye juntamente con el miedo en un verdadero protagonista, el miedo en una ciudad cosmopolita. Las referencias a la modernidad, a ese cosmopolitismo que también he hecho tanto hincapié, lo vamos a encontrar en las referencias que los protagonistas, en este caso Juan José y Marta, nos muestran a partir de la prensa carioca, de la prensa brasilera, que constantemente, desde el primer momento de la llegada de este buque llamado Demerara a la ciudad, van a comenzar a especular y van a comenzar a informar y sobre todo van a comenzar a generar un miedo pánico entre la población, que
En este caso, vamos a tomarlo como el impacto de los medios. Vuelvo a pensar en nuestra realidad, la realidad que acabamos de vivir el 2020 con la pandemia. Y bueno, hay un paralelismo absoluto. Creo que uno puede leer este capítulo de Ostia Gutiérrez sin decir que se trata de 1918 y tranquilamente podría haberse acomodado a la realidad del 2020 cuando comenzamos con la cuarentena. Un último elemento y quizá un elemento también muy, muy interesante en el caso de someter al análisis a esta publicación o a este capítulo es el de la muerte asociado a la sexualidad. Yo lo he anotado aquí como un rasgo atávico característico y que ha sido trabajado por la literatura y en la literatura tomemos el ejemplo de George Bataille, que trabaja el amor negro y que relaciona directamente la sexualidad con momentos de peligro de muerte, ¿no? La muerte asociada a la sexualidad es un elemento fundamental de grandes peligros en los que se encuentra la humanidad. Hasta ahí los cuatro elementos que señalo como elementos de análisis y que constituyen en este capítulo o en este capítulo de La Ventena Trágica, parte de esta proyectada novela Sol de Invierno, pero que no es logra ser terminada por el joven Ostia Gutiérrez. Para ir concluyendo, quisiera señalar dos ideas que también realzan la publicación de Ostia Gutiérrez y que de alguna manera señalan el valor de esta publicación, de este pecado de juventud, en realidad, de Ostia Gutiérrez, pero para los historiadores y para los investigadores de las redes intelectuales, de la producción intelectual, poseen un profundo valor. Voy a señalar, en primer lugar, que el capítulo Durante la Veintena Trágica es la primera descripción sobre el impacto de la gripe española que se lee en Bolivia. No existe o no conocemos ninguna otra referencia de tipo literario ni de ningún otro tipo sobre la gripe española en Bolivia y quizá posiblemente en América Latina. El caso en concreto es que esta publicación se la publica en la ciudad de Sucre, en la publicación Adelante. El segundo punto es que posiblemente, al igual, vuelvo a repetir, investigaciones recientes han demostrado que la pandemia de la gripe española de 1918-1919 es una de las grandes olvidadas de la historia, a pesar de haber sembrado más de 50 millones de muertos, no está referenciada o no ha quedado grabada o calcada en la literatura o en las obras de arte. Por tanto, posiblemente Durante la Ventena Trágica es uno de los pocos y primeros registros literarios publicados en español existentes sobre la llegada de la pandemia más devastadora del siglo XX a América Latina, en este caso América, a la ciudad de Río de Janeiro. Cerrar también completando la idea de que el mismo mes que se produce el primer fascículo, que es el mes de julio de 1919, el primer fascículo de la novela mencionada y estudiada, vamos a ver que en Bolivia la gripe española está ingresando o se presentan los primeros casos a través de las poblaciones fronterizas con la Argentina y los primeros casos también se presentan en julio de 1919 en la ciudad de Tarija. De ahí que el estudio o la referencia de esta publicación del joven Ostia Gutiérrez en torno a o producido en un entorno de estos cenáculos intelectuales que hemos hecho referencia en la ciudad de Sucre, adquiere un valor inestimable para las investigaciones, no solamente sobre política, no solamente sobre intelectuales o redes intelectuales en este periodo, sino también para la historia de la medicina en todo caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Mibardo. Qué interesante. La verdad es de que uno conoce mucho más de los círculos intelectuales paseños, de pronto cochabambinos, de repente, ¿no? Pero chuquisaqueños no, entonces ha sido extraordinariamente interesante. Si les parece a los participantes, podemos hacer una ronda de preguntas y de comentarios. Yo quisiera
empezar y romper el hielo con dos cosas que quisiera que los tres me comenten. Y es esta idea que, sobre la que he vuelto y que parte también de Blanca Bitúchter y de otras investigaciones sobre que la fuerza de la llegada del, o de la evolución, digamos, del realismo más radical, que es el realismo social, socialista, indigenista, a Bolivia y cómo se afinca, digamos, en las letras de una manera impresionante, hace que Bolivia nunca haya podido estudiar en su verdadera dimensión las letras modernistas, modernas, digámoslo, respondiendo a lo que nos propone Vicky. De ahí, por ejemplo, que Adela Zamudio hubiera tenido una doble franja de problemas, o sea, no solo es mujer, sino que es moderna, ¿no? Ricardo Jaime Freire vivió fuera y tuvo un público muy, mucho más amplio que el de Bolivia, y no hay problema con ello entonces, creo yo, pero modernistas como de Villegas son botados al olvido, ¿no? Entonces, quisiera que me comenten esto, si creen que es realmente la fuerza de ese realismo, de ese naturalismo social, socialista, indigenista, el que decide que ese otro tipo de escrituras no van, no sirven, no tienen ningún rol en nuestra sociedad. Y por otro lado, el otro comentario que iba a hacer es el siguiente. Sousa ha propuesto que los modernismos, por lo menos el modernismo de Jaime Freire, responde a un gran conservadurismo político, ¿no? Y lo que nos cuentan Ibardo es, por ejemplo, estos modernistas que más bien adhieren a la ideología liberal, ¿no? Educación, etcétera, etcétera. Entonces, me parecería bien interesante también que me comenten, y creo que es muy provocador lo que ha dicho Vicky, que esta forma de modernizar puede pasar por el registro liberal más abierto, digamos, al mundo, o por un registro conservador, más cerrado, digamos, siendo que es terriblemente cosmopolita, es decir, unas paradojas interesantísimas. No sé si quieres empezar, Vicky. Está sin micrófono. Está sin micrófono, no te oímos. No te estamos pudiendo oír. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Sí me parecen interesantes los puntos que has planteado. Yo he anotado otros. Hola, ¿ahora sí me oyen? Sí. Bueno, entonces, gracias, Rebeca. Me parecen interesantes las preguntas que haces. Yo también tengo marcadas otras. Bueno, el tema del realismo indigenista como una clave que no haya permitido leer el modernismo, es bien fuerte lo que planteas, pero con las ponencias que se han hecho, yo ratificaría un poco de que se cruzan, yo creo, las ideas indigenistas, pero también se cruza este ideal del liberalismo, del progreso, se junta eso en las discusiones indigenistas del primer indigenismo, están muy cruzadas esas ideas, ¿no es cierto? Es decir, no hay un rechazo propiamente del indigenismo al liberalismo, sino, como hemos visto en la semana indianista, por ejemplo, más bien una especie de adicción, ¿no? Por otra parte, está la propuesta que desarrolla Medina Celi en la exposición de Freddy. Entonces, estamos hablando de un momento también de mucha imbricación de distintas ideologías, en las que a mí me parece importante sumar incluso esta categoría que nos gusta tanto, que se ha vuelto categoría, que es la del olvidadero de la blanca. Porque yo creo que, por ejemplo, Tamayo,
no ha sido leído desde el modernismo como corresponde, por ejemplo, a su poesía, inclusive en sus ensayos, por alguna clave que lo mismo ha contaminado la lectura de Jaime Freire, porque claro, si se refiere al mundo helénico y no sé qué, y más encima sus adscripción de terrateniente y demás, listo, fue sacado, pero lo grave es que se saca también la literatura. Y ahí hay una incomprensión básica del hecho literario, del hecho estético. Y entonces creo ahí sí que hay un peso ideológico, político, que marca mucho las lecturas literarias. Yo diría eso en torno a tu primera pregunta. Pero ahí quisiera juntar también con, por ejemplo, la lectura que hacía Freddy de la Chascañahui, y que me parece muy interesante, poniendo en primer lugar esto de la fecha, que es de pronto el dato más importante. Es decir, hay que leer la Chascañahui desde el tiempo en que fue escrito, está refiriéndose a la caída del liberalismo, estamos hablando de los años 20-30, y no desde el nacionalismo, que sería una lectura equivocada por el año de publicación. Eso es bien complicado en Medinaceli, porque así como ha expuesto Freddy, no olvidemos que después el propio Medinaceli, ya en los años posteriores a la guerra, ¿no es cierto?, va a reclamar más bien que la literatura esté en función casi social, cuando reclama y dice, ¿dónde está la gran novela de los dolores que nos ha provocado? Es decir, esto del peso de lo político en la literatura parece que se repite a lo largo de muchas corrientes, muchos momentos y demás. Ahí habría de pronto también que preguntarse, por una parte, las lecturas que hacemos, como la de Sousa a Ricardo Jaimes Freire, y considera que hay un conservadurismo político, es una lectura política de una obra literaria, ¿no? Es decir, algún momento, y tengo la impresión que eventualmente en la crítica literaria puede ser un buen momento, tenemos ya una cantidad muy grande de investigaciones aplicadas como para poder hacer una especie de un nuevo tomo de las tendencias actuales de la literatura. Este texto de los años 70-80, que hasta entonces dominaba en nuestra crítica literaria, muy marcada también por los estudios culturales, por los estudios poscoloniales y demás, ¿no es cierto?, que nos hacía ver la literatura desde esta óptica y nos hacía dejar lo que Bourdieu reclamaría, que es el campo específico de la literatura. Pero además, el hecho de la literatura desde los lectores, desde el secreto en la humanidad de lo que son los grandes libros, hacen permanecer, por ejemplo, a Freire, a pesar de su conservadurismo, lo que se diga, hacen permanecer a Freire, hacen permanecer a Zamudio, hacen permanecer a Medinaceli, y me parece que esa permanencia solo se puede explicar desde las claves literarias y no de otras, me parece. Gracias. Gracias, Vicky. Parentéticamente, antes de pasarle la palabra a Freddy, diría yo que en ciertos modernistas se da la paradoja muy potente de un trabajo literario tremendamente fuerte y hacia adelante y revolucionario inclusive, pero las posiciones políticas pueden ser muy conservadoras a nivel personal, ¿no? Entonces se dan esas paradojas que la Elizabeth Monasterios el otro día comentaba sobre Diez de Medina, y decía, ciertos textos de Diez de Medina son muy, muy interesantes, siendo que Diez de Medina siempre ha sido considerado como un gran conservador, ¿no? Entonces esa paradoja también es interesante de considerar. Freddy. Respecto del realismo, creo que más bien es, en realidad sí tienes razón, ¿no? El realismo responde, y sobre todo la crítica, responde a una cierta agenda de lectura, ¿no? Y esa agenda claramente se ha limitado a algunos temas y ha reducido los textos a temas como los indigenismos, por ejemplo, los nacionalismos, etcétera, en función precisamente de una agenda política.
Es decir, el peso de lo político, de lo histórico, pero incluso además de lo cronológico, es decir, si pensamos las historias, por ejemplo, de la literatura, lo cronológico es muy cercano a lo que ocurre en España, por ejemplo. Cuando uno podríamos decir que la literatura boliviana, por ejemplo, su proceso responde a cronología, una cronología quizá que no es exactamente la misma, porque hay imbricaciones, hay textos que pueden ser realistas, que están a finales del siglo XIX, o que incluso en los años 40 hay un realismo, hay textos que siguen siendo realistas, digamos, o el modernismo tardío, por ejemplo, nuestro, que también se manifiesta hasta los años 30, digamos, cuando en la región, por ejemplo, ya está agotado. Entonces, quizá también lo cronológico determina el destino de los textos, porque los ubica en cierto compartimento, digamos. Y claramente en esa agenda lo literario está evidentemente subordinado. Eso. Otro paréntesis antes de pasarle la palabra a Nibardo, siempre hemos pensado que había amigos franceses de Villegas que le mostraban las mesas donde estaban los vanguardistas, ¿no? En los años 20, le decían, ven que te los presento. Y él decía, no, no quiero conocer a los vanguardistas. O sea, era un modernista insistente, no quería conocer a los vanguardistas, no le interesaba la vanguardia, siendo que la vanguardia estaba ya muy fuerte, ¿no? Entonces, y Sotomayor publicando Tradiciones en 1930, ¿no? Es decir, tienes toda la razón, Freddy, hay un tema de cronologías ahí que hay que revisar y hay que plantearse la historia de la literatura desde en y dentro de temporalidades muy particulares en nuestro país, es cierto. Nibardo, ¿qué dices? Yo tengo ciertas coincidencias con la postura de Vicky en torno a que, bueno, dentro de la literatura, la permanencia de uno u otro autor, al margen de las ideas políticas que puedan sostener, esencialmente el tiempo va a decantar por la cuestión, artística, ¿no? Por la producción literaria artística. Eso, en coincidencia con la última aseveración de Vicky, ¿no? Con la que cerraba. Pero sobre la elección o la prevalencia, digamos, de estas corrientes o la aparición, creo que se debe a una multiplicidad de factores que todavía no estamos pudiendo engarzar como redes. Creo que la historia intelectual ahí tiene un gran espacio de poder pensar las redes, qué está pasando en La Paz, política, literaria, socialmente, qué está pasando en Cochabamba, qué está pasando en Potosí, qué está pasando en Sucre, ¿no? Y creo que al margen de las redes, y aquí lo complejiza todo, también está el consumo individual, la producción del individuo al margen de las redes sociales, que determina y complejiza absolutamente todo, ¿no? Entonces yo creo que hay un muchísimo, muchísimo por trabajar en torno a redes y en torno a individuos, abarcando diferentes espacios, no solamente el literario, el estrictamente literario, sino también el político. El caso, por ejemplo, de esta avanzada de liberales con Claudio Peñaranda es maravilloso en la medida que representan la avanzada del montismo en la ciudad más conservadora de Bolivia, pero que están enarbolando, según cierta crítica literaria, un modernismo tardío, endiosando a Rubén Darío, ¿no? No creo que esa sea una respuesta, es una respuesta muy simple, creo que el asunto es mucho más complejo, creo que cada una de las ciudades vive a un ritmo diferente y creo que el grupo de los intelectuales chuquisaqueños, sean los liberales políticos como Peñaranda o estos liberales marcados por la idea del progreso que vienen de Bélgica y que influyen entre los que están Ostia Gutiérrez, en los que están el autor de la Miskissimmee, Costa Durrells, etcétera, etcétera, tienen una lectura conservadora, pero al mismo tiempo tienen una lectura muy cercana al naturalismo o a la lectura de Tolstoy o de la producción de intelectuales rusos, por ejemplo, a favor del Mujik, que es una lectura que viene del populismo,
que tampoco se ha introducido como categoría de análisis, por ejemplo, en nuestra literatura. Hasta ahí creo responder un poco tu pregunta. Muy bien, entonces les paso a ustedes la palabra. Vicky, tú tenías algunos comentarios y preguntas, luego Freddy, luego Nibardo. Sí, exactamente, además, como enganchados en el pensamiento con esto último que decía Nibardo, yo había notado algunas cosas, porque estamos hablando precisamente de lo que pasaba en el 1926 a propósito de estas obras, de estos escritores, de estos momentos de la literatura, donde está el modernismo, pero imbricado con una serie de otros elementos. Por ejemplo, ahí pensaba hablar precisamente de esto que llama Nibardo lo complejo, y tenía también algunas preguntas para ustedes tres como expositores, que un poco en las anécdotas las han empezado a responder, como la de Villegas. Porque, por ejemplo, Medinaceli dejó pasar la vanguardia, ¿no? Es decir, con una propuesta tan vanguardista también, en este caso ya no me estoy refiriendo a vanguardista en el sentido de la corriente literaria, sino haber plantado semejante novela en el escenario nacional, una que ha marcado, bueno, muchas cosas y tiene una propuesta impresionante como es la Chascañahui. Pero a su momento deja pasar las vanguardias, ¿no? Su opinión sobre Hilda Mundy es simplemente lapidaria, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un momento de complejidad. Otro momento de complejidad en Medinaceli yo veo precisamente en este reclamo de que la literatura responda a los dolores de la nación. Y quería preguntarle su opinión de eso a Freddy. Exactamente lo mismo me pasaba con los grupos estos tan interesantes que nos ha mostrado Nibardo, el de Geaín, que se llama Ostra Gutiérrez y demás, porque, por ejemplo, he estado pensando cómo Claudio Peñaranda, con esta tremenda actividad que nos ha mostrado el Nibardo, fue uno de los que asentó una de las críticas más terribles contra Adela Zamudio, que le, cuando publicó su novela, le dijo: señorita, usted está fuera de sus cabales, por favor, mejor oculte esa novela, más o menos cosas así, a pesar que era uno de sus grandes amigos y demás. Entonces ahí estamos viendo también otra complejidad, digamos, ¿no? Y claro que fue uno que apoyó a Adela Zamudio, etcétera. Entonces, estoy diciendo, cuando hacemos este tipo de referencias, por ejemplo, a estos grupos, quién sabe, le hemos huido a estas complejidades. Quién sabe, estas complejidades nos ayudan a explicar mejor estos elementos. La Emma Villazón hizo esa tremenda tesis, ¿no es cierto?, comparando precisamente los proyectos de nación en Mundy y Medinaceli, tan contrapuestos. El de Medinaceli es un proyecto estatista, ¿no? A diferencia del de Mundy. Entonces, estamos hablando del escritor de una gran novela, pero con él, que se opone al liberalismo, definitivamente está mostrándonos ahí, ¿no es cierto?, la caída del liberalismo a detalle, ¿no? Pero por otra parte, está con este tipo de reticencia sobre la vanguardia, o en el caso mismo de Villegas, más la anécdota que tú me acabas de decir, que nos acabas de contar, terrible anécdota para Villegas, ¿no? Pero a la vez promotor de la Semana Indianista, que precisamente, ¿no es cierto?, cuando tú lees la participación de Villegas en la Semana Indianista y lees, por ejemplo, Sombras de Mujeres o Malabar, pareciera que estuvieras hablando de dos personajes diferentes. Entonces, estamos hablando de esta complejidad. Y de pronto, cuando nos acercamos desde otras ciencias a la literatura, tomando como fuente a la literatura y demás, habría que exponer quizás estas complejidades, porque si no, se empiezan a convertir en
lugares de análisis estancos, son como otros. El Villegas indigenista es otro de Villegas de Malabar, pareciera que... Totalmente. Freddy, tu comentario. En cada uno de los casos que ustedes han dicho. Gracias. Freddy, ¿tu reacción? Ya. Sí, no, absolutamente, tienes razón. El pensamiento de Medinaceli es complejo, es contradictorio, pero precisamente porque publica mucho en periódicos, ¿no? Es decir, él escribe en función de ciertas coyunturas, de ciertos problemas específicos. No hay una escritura orgánica, digamos, que pueda decirse de Medinaceli. Sin embargo, a esto además se añade un hecho que tampoco al que se presta muy poca atención, ¿no? El pensamiento de Medinaceli está nomás marcado, aunque no de forma rígida, por etapas, ¿no? Es decir, los primeros años 20, los primeros 5 años, por decirlo rápidamente, es claramente modernista. Medinaceli es un modernista. Gesta Bárbara, es eso, en muchos casos, en cierta medida. A eso, por ejemplo, luego Medinaceli no es que cambia, pero le añade un pensamiento nacionalista, claramente influido por el centenario, es muy evidente. Y luego a eso añade, y siempre es añadir, es sobreponer, es decir, no es despojarse de una idea y marcarse a otra. Por ejemplo, en los años 30, al menos los primeros años, es claramente hay el pensamiento indigenista, es lo que domina sus ideas. Y la última etapa, digamos, del pensamiento de Medinaceli está marcado por el socialismo. Socialismo de manual, podríamos decir, ciertamente, pero sí es muy socialista. Y, por ejemplo, en esa etapa, Medinaceli, a partir de su pensamiento, reniega o rechaza la producción más temprana suya. A él no le gusta lo que ha hecho en su juventud, por ejemplo. Pero eso se explica por la ideología que está en ese momento abrazando. Y a todas estas etapas, por ejemplo, claramente también su pensamiento está atravesado por un romanticismo bien fuerte. Y por las ideas de Nietzsche, cierta influencia de Spengler, etcétera, etcétera. Sí, Medinaceli es muy complejo de entender y depende de mucho de en qué momento está pensando qué cosa y en relación a qué para entenderlo. Porque dice muchas cosas en las que evidentemente se contradicen, pero como te digo, está en función de qué cosas está motivando esa reflexión. Ahora, respecto de la vanguardia, es cierto, Medinaceli como que no se acerca a ella, pero también lo confiesa, lo confiesa por qué, digamos. En la lectura que él hace de Leitón, él reconoce el valor de... Inicialmente, él rechaza lo que está haciendo Leitón. Dice que no entiende, que le parece una cosa extraña, rara, digamos, que él no es capaz de leer. Pero en una segunda lectura, él confiesa que su lectura inicial estaba marcada por un prejuicio. Es su prejuicio lo que le impide entender la vanguardia. Y él confiesa su impotencia, digamos, para eso. Quizá hay un problema de formación, quizá hay un problema de otras razones, digamos, que podrían explicar por qué la vanguardia le es tan distante, digamos, cuando no le atrae, digamos. Quizá la angustia cívica también, un poco, la presión por lo político, ¿no? Lo empuja hacia ese lugar. Gracias, Chris. ¿Nibardo? Terriblemente complejo el panorama para poder... las posibilidades son bastantes posibilidades que se abren. Quizá un poco ahí... volviendo a lo planteado por Freddy, yo apuntaría también una primera etapa anarquista de Medinaceli por influencia de Manuel González Prada, el peruano Manuel González Prada, a quien admiraba profundamente, por lecturas de Tolstoy y por la influencia inmediata de Gamaliel Churata, que está en contacto directo con los intelectuales potosinos y el cura Zampa en Potosí. Entonces, hay un texto donde Medinaceli se denomina socialmente ácrata o políticamente ácrata, no recuerdo bien. Entonces, es muy complejo el panorama, las influencias ideológicas, las lecturas personales complejizan absolutamente su producción.
Yo hace mucho tiempo, en un periodo todavía muy joven, al realizar mi tesis sobre Maroff y Cesáreo Capriles, en alguna parte mencionaba que era necesario hacer una relectura de la Chascañawi, de las varias posibilidades existentes, leyéndola de otra manera, ¿no? Y me animaba a lanzar una idea. Bueno, aquí entrando un poco en debate con Freddy, que me parece sumamente interesante su lectura, esta del refugio, buscar la campiña como un último refugio liberal, yo planteaba en Antonio Díaz Villamil y en Carlos Medina Celi, no como un último refugio, sino más bien como el retorno de esta idea tolstoyana a la naturaleza, por la influencia que tuvo Tolstoy. Terrible entre escritores como Medina Celi, como Villamil y como algunos de otros, y que influyó notablemente en su literatura, bueno, y que es una posible lectura entre las varias posibilidades de lectura, ¿no? Sin desmerecer, por supuesto, el magnífico trabajo que hace Freddy, siguiendo un poco, me parece, la línea de Jimena Soruco, en ver un poco esto de las apariciones del sector cholo o del indio y de los ascensos del sector cholo en determinados momentos de nuestra historia, ¿no? Hasta ahí mi comentario. Gracias. Bueno, dos cosas que me parece interesante para comenzar a abrir la complejidad. Una de ellas es que se están haciendo lecturas de Raza de Bronce como una novela modernista. O sea, tiene todas las estrategias literarias del modernismo, de la narrativa modernista, pero su temática es indígena, ¿no? Entonces, esto es tremendamente interesante porque entonces comienzas a darte cuenta que las estrategias literarias, narrativas, que de alguna manera pasan a través de la temática indigenista, pueden ser estrategias muy diversas. Pueden haber textos indigenistas naturalistas, ¿no? Deterministas, etcétera, etcétera, y otros estetizantes, modernizantes, digamos, en ese sentido. Lo mismo pasa con De Villegas, yo creo, Vicky. Yo creo que De Villegas comenzó a trabajar un indianismo estetizante, estético. A él le interesaba mucho la belleza de la ruina, por ejemplo. Tenía colección de cerámicas indígenas en su casa y le interesaba mucho la belleza en lo indígena. Yo no creo que él estuviera para nada comprometido con un indigenismo político, para nada, pero así, absolutamente. Yo creo que entró a la sociedad arqueológica precisamente por este tema ritual, por este tema de visitar las ruinas tan hermosas, por este tema del coleccionismo, etcétera, etcétera. Entonces ahí te das cuenta que también iniciativas ideológicas que aparentemente son muy de avanzada, en verdad dialogan con un cierto tipo de esteticismo, digo yo, puede ser, ¿no? Freddy, ¿tus preguntas y comentarios? Sí, tenía una más que pregunta, quería que Vicky, si pudiera desarrollar esta idea de no caer en la vulgaridad, por ejemplo, y esta meditación filosófica, digamos, como una característica de cierta modernidad. Y si eso podría funcionar con otros escritores, además de Zamudio, por ejemplo. Sí, a mí me gustó mucho resaltar esto en ese artículo de Jaime Freire y les recuerdo que este es un artículo cuando él no estaba todavía con la presión también, digamos, de ser uno de los exponentes del modernismo y por lo tanto también la recepción de su obra era posiblemente para Sucre y ahí se acababa.
estaba comenzando, digamos, Freire, ¿no? Estaba en sus primeros balbuceos, que suelen ser también muy importantes, otra parte de la complejidad, ¿no? Entonces, aquí en esta crítica que hace Adela Zamudio, él la considera moderna, pero además la considera moderna porque dice, no es que no toca temas sociales, y además pone el gran tema social de Adela Zamudio que está ya en sus ensayos poéticos, que es el libro que reseña Jaime Freire, que es el tema del feminismo, está hablando de nacer hombre, ¿no? En ese mismo texto también Jaime Freire se declara como feminista. Él dice, no entiendo esto, o sea, es un texto maravilloso. Pero bueno, dice, ya, Adela Zamudio hace esto, pero no cae, ¿no? No cae en lo que ya también o estaba empezando o se estaba viendo como elementos de ese realismo que, como he dicho también, ha tenido, me parece a mí, condiciones más malas que buenas en nuestra literatura, especialmente en nuestra narrativa, que sería lo vulgar, es decir, por ejemplo, la exposición, la definición de las cosas tal como se ven, la fotografía del asunto tal como promulgaba el realismo socialista de la forma más lata, digamos, ¿no? Entonces hay como una especie de premonición de decir este realismo va a ir hacia eso y eso es lo vulgar. ¿Qué es lo que salvaría al escritor para Freire de no caer en eso, sea en este o en otros temas con los que siempre se va a enfrentar? Es para él la reflexión y, en sus palabras, la meditación. Es decir, está devolviendo al escritor hacia el oficio de la escritura. Debe resolverlo, pero debe resolverlo en el lenguaje, ¿no? Porque ese es el soporte donde radica su arte. Eso me parece a mí un concepto de lo moderno muy importante, muy interesante, porque sobrepasa las diferentes corrientes literarias. Eso se aplica a cualquiera, eso se aplica a cualquiera. Es una especie de una ética, ni siquiera del escritor como de la escritura, es una ética del hecho del lenguaje. Y en ese sentido me parece así como una especie de declaración de principios a propósito de la reseña del texto de Zamudio. Y por eso yo lo he enganchado con qué, con las reflexiones que hacen el Julio de la Vega y la Blanca Bietüchter, que cuando hablan de Jaime Freire, dicen, preferimos ambos, ¿no? Recién me he dado cuenta que eventualmente la Blanca Bietüchter ha tomado esta idea, que está en la historia de la literatura, del texto de Julio de la Vega, que dice, más que modernista, Jaime Freire es moderno. Es decir, sobrepasa absolutamente todo esto, es porque hay un signo, ¿no? Hay un signo, sobre todo escritural, que rompe con todas las otras cosas y para adelante también. Entonces, aquí en esta reseña, el mismo Freire está poniéndole apellido, digamos, a eso que Julio de la Vega y la Blanca Bietüchter consideran lo moderno, más allá de lo modernista, digamos, ¿no? Entonces, un poco por ahí va la cosa, Freire. Sí puedo intervenir un ratito. A mí me parece muy importante esto que están diciendo, por lo siguiente, porque Freire también está hablando de sí mismo, ¿no? Está hablando de su propio proyecto, en el sentido de que a mí me impresiona mucho la lectura que hace Medinaceli de Freire, porque está pasándose de largo precisamente la propuesta lingüística de la literatura, ¿no? De la materia literaria, y está yendo estrictamente al tema de la temática, digamos, ¿no? Cuando en realidad Freire, si tú te atraviesas toda su obra, la poesía y la cuentística, el relato, las crónicas maravillosas que escribió en Brasil, etcétera, etcétera, es un constructor de lenguaje absolutamente extraordinario. Y si tú pasas de largo de eso, es como te lo estás perdiendo en 80%, digamos, ¿no? Él está hablando de sí mismo también, porque además, leyendo y releyendo sus cuentos, te das cuenta que es un cuento que piensa, está planteando un pensamiento filosófico, ¿no? Ya se ha trabajado un poquito eso de
de los cuentos y de la poesía de Freire como un escritor del pensamiento más filosófico. Por eso yo también decía que de Villegas era como más del presente, más reactivo respecto de las cosas del presente, mientras que Jaime Freire es tremendamente meditativo, ¿no? Entonces, me parece que súper temprano Jaime Freire la tenía muy clara, porque el tema de la modernidad pasa por el trabajo con el lenguaje, pero sobre todo por la autonomía de ese lenguaje respecto de todas las cuestiones que provocan al lenguaje a afiliarse a algo o a responder a algo del exterior, cuando en realidad su trabajo es absolutamente sobre sí mismo, ¿no? Freddy, ¿tienes algo más? Yo quisiera que comentes lo que he dicho sobre Medinaceli y su intento de andinizar a Jaime Rey. Bueno, yo más o menos trato de entender eso, porque a veces se considera en un sentido negativo, digamos, esa reflexión, ¿no? Hay un contexto que puede quizás ayudar a entender esa idea, que tampoco es solo suya, digamos, ¿no? Es decir, la Churata también lo dice en algún momento refiriéndose a Tamayo, y el propio Medinaceli también lo dice refiriéndose a Tamayo, ¿no? Esta idea del pseudomorfismo, ¿no? Presentar algo de cierta forma, pero pensando en otra cosa, digamos. Yo tengo la idea, el contexto más o menos de eso es que Jaimes no era muy bien visto, digamos, en el contexto. Se lo consideraba un escritor extranjerizante, un cosmopolita, alguien que estaba más preocupado de asuntos de otros países que de los asuntos de Bolivia, digamos. Entonces, estos jóvenes, porque son muy jóvenes cuando hacen esto, dicen que si intentan nacionalizar a Jaimes y a Tamayo, precisamente en el sentido de que de tratar de hacer que su trabajo sea considerado como una reflexión también de lo nacional, digamos. Es decir, no es solo una reflexión sobre temas europeos, digamos, o mitología europea, etcétera, sino que hay una correlación interna, digamos, respecto de lo nacional y de sus mitos también, digamos. Es decir, hay un esfuerzo por ese lado, digamos. Los primeros números de Gesta Bárbara, por ejemplo, van en esa dirección, de reivindicar a Jaimes también por ahí. Bueno, yo tengo un problema con eso, porque puedes forzar la escritura de un escritor hasta hacerlo decir lo que tú quieres que diga, digamos, ¿no? Porque a Jaime Freire sacarle lo andino, mira, a mí me he hecho el esfuerzo. Pero... ¡Ni vaso! Yo pienso que no. Jaime Freire es un hombre que, al igual que muchos intelectuales de comienzos de siglo... no solamente con la literatura y con su producción literaria, sino con su accionar. Jaime Freire retorna a Bolivia para participar en la política, porque era un hombre que estaba con un compromiso muy fuerte con Bolivia. Recordemos que él no solamente es diputado, sino que también va a estar involucrado en uno de los problemas capitales de la historia de Bolivia, que es el tema marítimo. Y en determinados momentos, el accionar de Jaime Freire es un accionar que demuestra que no solamente es un escritor que está con creaciones literarias abstractas, sino que es un hombre que aterriza en la realidad en todos los sentidos. Los intelectuales sucrenses de la universidad femenina de 1915-1917 con Ademar Gedain, invitan a disertar justamente cuando llega de Buenos Aires, porque consideraban que era el mayor referente de lo nacional y de lo boliviano a Jaime Freire, ¿no? Y lo dice Ademar Gedain. Entonces creo que es hay que ver también esos otros elementos, ¿no? De su accionar político, un poco al margen de la literatura, ¿no?
Sí, pero perdón, Vicky, una cosita. Sí, pero no. Es decir, ¿por qué un autor tiene que ser nacional cuando quiere ser cosmopolita? O sea, es nacional y mucho más, digamos, ¿no? O sea, es boliviano, amaba Potosí a tal punto que lo único que soñaba en su vida era volver a Potosí, volvió difunto ya, pero bueno, volvió a Potosí, amaba Bolivia profundamente, en eso tienes razón, se dio a la seducción de la política y aportó, seguramente se sentía, ¿no? Sentía la necesidad de aportar porque había vivido casi toda su vida afuera, exactamente. Pero era un hombre, si tú lees todos los ensayos y todos los estudios y todo, era un hombre eminentemente cosmopolita. Para él no había diferencia entre lo que podía leer de bueno en Bolivia que lo que podía leer de bueno en Francia o en Italia. Era un hombre absolutamente cosmopolita en su mente. ¿Por qué no aceptar eso en los escritores? ¿Por qué tener que nacionalizarlos hasta robarles de mucho de su producción, digo yo? Bueno, a ver, qué bonita esta discusión, ¿no? Y se me hace que también, así como es momento de hacer otro volumen de las tendencias actuales de la literatura, es decir, un poco ver las corrientes críticas que se han desarrollado en Bolivia desde los 70, han cambiado definitivamente. Una cosa que me parece que también nos resta hacer es que cuando nos acercamos críticamente a la obra de un autor, todo estudio tiene que hacer un repaso por la crítica anterior, pero esto no se ha hecho de manera tal que tengamos, por ejemplo, estados de arte de la crítica, por ejemplo, sobre Jaime Freire, de la crítica sobre cualquiera, Medina Celi, Austria, cualquiera. Porque evidentemente aquí entra la complejidad de la que hablaba Nibardo. ¿Desde dónde se está haciendo esa crítica? ¿No? En el caso de Medina Celi, por ejemplo, definitivamente hay ahí una angustia cívica. Yo creo que sí hay una angustia cívica. Hay también algo de sacar del olvidadero de lo que decía la Blanca, y se puede sacar al del olvidadero con ABC, que sea correcta o no, no sé. Pero hay otras lecturas críticas que se han hecho. Que tienen más bien, yo no sé qué llamarle esto, o sea, ya sí es lo complejo, pero es lo malo de lo complejo, yo no sé si son los prejuicios, y ahí entra lo que tú estás incidiendo tanto, Ana Rebeca, porque me estoy acordando de las críticas a Cerruto, es decir, la crítica también se acerca desde una concepción de clase. A Cerruto, hasta en los años 80, muchas veces la crítica estaba precedida de una consideración de clase de Cerruto. Y lo mismo, se sacaba su cuestión de que era diplomático a veces para, qué sé yo, entrarle críticamente, pero negativamente a su poesía. Entonces, el crítico tampoco es pues un ser asexuado. Y desde dónde lee es también algo que hay que considerar, ¿no? Entonces, en el caso de Cerruto, a mí me ha llamado totalmente la atención que la crítica, incluso más reciente, estoy hablando de los años 80, ¿por qué hacían esto los críticos? Porque el entorno de la crítica literaria institucional y con mucha reverberación de la crítica del norte imponía más o menos esas cosas muy marcadas por el realismo socialista, ¿no? Pero esto debemos reconocer, es decir, debemos poner, digamos, eso, esto también se ha hecho un estado del arte. Y yo creo que en el caso de la crítica de Medina Celi, Jaime Freire, habían también esas prerrogativas por detrás y van a seguir habiendo. Me gusta cómo escribe Medina Celi sobre Freire. Ya el resultado, creo coincidir contigo, Ana Rebeca. Y para ir cerrando, chicos, una muy linda conversación, les agradezco enormemente, les cuento algo. Cuando hicimos los tomos de la prosa de Jaime Freire, no me vas a dejar mentir, Freddy, yo busqué y volví a buscar y volví a buscar, y lo que tú nos cuentas, Vicky,
de que hay un texto sobre Zamudio, Jaimes Freire nunca escribió sobre escritores bolivianos. Nunca. Escribió sobre el arcipreste de Ita, sobre Shakespeare, sobre N a nivel mundial, pero es muy sorprendente lo que decidió no... Seguramente veía que era como campo minado, ¿no? Y no escribió sobre los bolivianos. Por eso que esa... Sí, mira, seguimos aumentando, claro, seguimos aumentando la complejidad. Es exactamente lo mismo que sucedía, por ejemplo, ahorita, el primer ejemplo que se me viene a la cabeza, la de la Zamudio. O sea, obviamente, leyendo su obra, uno se da cuenta de las cosas que ha leído, pero qué parca para citar. Qué parca para citar, ¿no? Entonces, tan difícil encontrar qué ha leído, que más bien en su obra ficcional, ahí sí encuentras algo. Pero después que ella se sumó a las feministas, no sé qué, no lo va a decir nunca la de la Zamudio, precisamente por lo que no decía Jaimes Freire. Es decir, yo no me voy a dedicar a Bolivia porque yo soy cosmopolita. Digas, bueno, yo no voy a hablar de las mujeres porque me van a tachar de feminista. Entonces, te das cuenta de estas complejidades, muy interesante, pero todo esto, sacarlos entre telones, me parece maravilloso como vía también para la crítica, me parece muy hermoso. Sí, sí, totalmente, totalmente. Les agradezco mucho su presencia. Creo que somos un cuarteto que se debe seguir encontrando en café para seguir conversando y de pronto sale algún proyecto interesante de la complejidad. Los abrazo, les agradezco y seguimos conversando, chicos. Igualmente a todos. Hasta luego. Gracias, doctora. Muchas gracias.